¿Qué es la que hay, muchachos? Hoy les traigo mi LeBron James build oficial para NBA 2K24. Hace un tiempo les había subido unas versiones y esta tiene unos toques diferentes, pero es mi versión final y se las comparto. Y bueno, muchachos, este es mi LeBron James build. Obviamente no es que se ve idéntico, pero lo hice lo más parecido posible según lo que he visto por ahí en YouTube y unos ajustes que le hice a la cara. Lamentablemente es muy flaco porque no he sacado el cuerpo que necesito, que es el tercer cuerpo. Creo que va a ser el más apropiado para LeBron James, pero vamos a ver cómo va la build. Si vamos a los atributos, puedes ver que ya la tengo en 96 de media. Nada mal. Y esto es un absoluto monstruo que tiene punto de ataque a la pintura, tiene bandeja, tiene control en el poste, triple, media distancia, manejo de balón, defensa del perímetro, casi nivel de élite, así que nada mal. La defensa interior le llega a 60, que es lo único que necesitas para este tipo de build, y este rebote ofensivo de 60, muchachos, honestamente me sorprende la cantidad de rebotes ofensivos que he estado cogiendo con esta build, así que nada mal. Obviamente yo la hice en base a lo que yo quiero hacer con esta build y ustedes pueden ajustarlas según sea necesario. En cuanto a insignias, ahora mismo así está la progresión de insignias en la diferentes categorías. Obviamente este año sabemos que las insignias suben y bajan. Tenemos ya lo que es los acomodadores de cancha de las primeras dos temporadas puestos, y en estas insignias fue que yo decidí ponerlas. Y muchachos, ya desbloqueé esto, que es la sobrecarga máxima. Más tarde subiré un video de cómo ustedes pueden desbloquear este perk de insignia. Y bueno, muchachos, yo decidí hacer esta build en la posición de base, pero obviamente si lo quieres hacer alero hace más sentido, ¿verdad? Es un LeBron James, pero como los bases se pueden hacer en esta estatura, lo hice así para asegurarme que por lo menos en el parque me pusiera como el base del equipo, ¿ok? Así tienes bastante mismatch. Si te toca un base más pequeño, puedes llevarlo al poste y todo eso, así que te da más versatilidad de ataque en esas situaciones, ¿no? Así que estos son los físicos y te los dejo en el sistema métrico. Y esta es la build, muchachos. Observen esta bestia, como pudieron ver, así estará ya cuando esté maximizada. Obviamente un build que lo hace absolutamente todo. Tiene su muy buena defensa del perímetro, tiene robo, tiene físico, atletismo. Lo único que no tiene es fuerza. Decidí hacerla con fuerza porque hice mi Zion Williamson build con fuerza, hice mi Kobe Bryant build con fuerza, y era hora de que probara uno sin fuerza. Y les puedo decir, muchachos, que la fuerza sí es importante. Noto diferencia en ciertos aspectos de este build, pero no la hubiera podido hacer tan versátil si le hubiese puesto fuerza, así que siento que valió la pena sacrificar fuerza por rapidez y versatilidad en esta build. Realmente la puedes hacer sin fuerza y no es que va a ser una mala build, pero yo creo que si vas a hacer un build slasher full, tener fuerza es bastante beneficioso, muchachos. Pero como esto no es un slasher full, esto es más un ISO Demigod 6-8 que tiene triple, que tiene de todo, tiene control en el poste. Y muchachos, confirmé que para hacer giros en el poste y eso, aún sin fuerza, simplemente con tener control en el poste es suficiente para que te pueda dar esas animaciones. Así que la fuerza parece que no impacta mucho en esos movimientos en el poste, ¿ok? Si hiciste la build exactamente como yo, la build te sale similar a nada más y nada menos que los jugadores que ves en pantalla, siendo Penny Hardaway, Lonzo Ball y Drew Holiday, muchachos. Y tienes una amenaza a tres niveles y asistente bidireccional. Si lo tienes en inglés, creo que es
Two-Way Diamond Three-Level Threat. Algo así. Algo así. En cuanto a animaciones, estas son las animaciones que estoy utilizando ahora mismo para todo lo que tenga que ver con tiro. Acá están las que estoy utilizando para todo lo que tenga que ver con dribbling, ¿ok? Y finalmente, el tiro que estoy utilizando, muchachos, estoy súper consistente con esta build ahora mismo tirando, es este que ves en pantalla, ¿ok? Si decides probarlo, mi recomendación es que lo hagas así, pero si por alguna razón lo sientes muy rápido, lo único que tienes que hacer es subir la cantidad de porciento que tiene Oscar Robertson, ya que hace el tiro un poco más lento. Y si lo quieres más rápido, entonces tienes que subir el porciento a Troy Brown Jr., y entonces eso hace el tiro más rápido. Ahora vamos a ver esta build en acción. Volle arriba. Está bien, salió uno mejor. ¿Eras tú, Mike? No, está conmigo. Base. Bandeja, papá. Está toma. Estaba muy alto. Sí, estaba muy alto. A ver, pero cojo esto. A mi lado. Cambiamos. Muerto el pollo. ¿A dónde viene? Un tiro. Cabrón. Termina tú si quieres, tiré en medio. Ay, mala mía, mala mía, mala mía. Ahí se pararon, ahí fallaron. Voy por el medio, Josh y Mike. Y él. Está bien, una patina. Está bien. Leñón James, me gusta llamarle. Ay, pero córtale. Ay, no llego, sí llegué. No llegué. Ay, yo subí. Mírame. Sí, ya lo salió bien rápido ese tiro, trapa. Mala mía, mala mía. Estoy aquí. Hay una mierda ahí. Lucha. ¡Toma! Lucha. I'll take it. Triple, ¿no? Está subiendo el centro, ¿eh? Ya lo miraba la animación que me da. Por eso yo no quería tirar cuando la. Nah, eso no lo quería tirar así yo. Tiene dos cuadros. Mira. Ay, este tirándole ellos. Yo dije, diablo, va a brincar desde allá. Mejor. Esa guay. Todo parte del plan. Todo. Falló, ¿verdad? Falló. That's money. Hombre, me siento te agiva. Hey, buena. Es que te la podía dar, Franchi, pero sé que podías coger rebote también. Ya veo por qué no la pasa. For the record.
for the record. For the record. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the bars. I'm flipping the flipping the flipping the on record, off record. I still count wins when they got it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin'. On record, off record. Deals. Tell them talk to Colin for the quote. On record, off record. I still want the act, not the ghost. Running through it with the young influence. Had a less impressive. I'm succumbing to it. I've been giving yeses when I shouldn't do it. I complete ejection with them losing, losing. And I'm barely moving, but I'm still gon' boost them. I can't work on winnings when I know you're losing. So I work the winners and they throw the deuces. Guess I have to pivot, shooting the bazookas for the facts. I need racks, paper, cash, fuck a tax. That's a joke, tell them laugh. Uncle Sam, fuck.